días, qué gusto saludarlos en esta mañana de martes. Muchas gracias por despertar una vez con nosotros aquí en el noticiero de Info 7 AM. Yo soy Samantha Arteaga y me encuentro lista para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo y pueda planear muy bien sus actividades, por supuesto, con responsabilidad. Y le platico que el día de hoy tendremos un cielo parcialmente nublado, aún así tendremos periodos de sol y, como puedo observar, no se descarta el pronóstico de lluvia, sobre todo a finales de la tarde. Estaremos alcanzando una máxima cerca de los 26 grados centígrados, la temperatura mínima continúa reportándose cerca de los 15, 16 grados. Mismas condiciones que se extienden para Chapala y Ciudad Guzmán, la máxima entre los 23, 25 grados centígrados, mientras que en Lagos de Moreno continúa descartándose el pronóstico de lluvia, estarán alcanzando únicamente una máxima cerca de los 25 grados. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta, gotas ocasionales de lluvia continuarán haciéndose presente en esta jornada de martes, alcanzando los 29 grados centígrados. Debido a la entrada de humedad, se espera un ambiente bochornoso con cielo mayormente nublado. Tepic, Colima, Aguascalientes, tome las precauciones necesarias, se espera cielo mayormente nublado y pronóstico de lluvia la mayor parte del día. La máxima, como puede observar, estará entre los 27, 29 grados y la temperatura mínima entre los 17 y 18 grados. Yo soy Samantha Arteaga y antes de verlo en el segundo reporte del pronóstico del tiempo, le quiero compartir esta frase: la paciencia y el silencio es la virtud de los grandes. No se despegue, continuamos con más información aquí en el noticiero de Info 7 AM. Muy buenos días, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en este primer martes, primero de septiembre, arrancando con un nuevo mes. Recuerde que es muy importante que no pierda detalle del pronóstico del tiempo, es por eso que nos vamos al segundo reporte. Y bueno, le platico que en esta jornada estamos despertando con cielo parcialmente nublado, pero está predominando un cielo con nubes dispersas, aún así tendremos periodos de sol. Y tome sus precauciones porque nuevamente tendremos pronóstico de lluvia, estaremos alcanzando una máxima cerca de los 26 grados, continúa predominando una mínima cerca de los 15, 16 grados centígrados, mientras que este mismo pronóstico, como puede observar, se extiende para diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Chapala y Ciudad Guzmán, la máxima oscilando cerca de los 23, 25 grados. La zona Altos Norte, esta mañana de martes, están despertando con una mínima de 15, que irá en aumento gradualmente hasta llegar hasta los 25 grados centígrados. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. En esta jornada de martes, en Vallarta están despertando con gotas ocasionales de lluvia, aún así tendrá un ambiente bochornoso con cielo parcialmente nublado, se prevé llegar a una máxima cerca de los 29 grados, la mínima continúa reportándose cerca de los 24, una mañana completamente templada, sobre todo por la lluvia que se está generando, mientras que Tepic y Colima continúa con pronóstico de lluvia, la máxima estará oscilando cerca de los 27, 29 grados. Aguascalientes despertando con una mínima de 17 grados, que también irá en aumento gradualmente hasta llegar a los 27 con pronóstico de lluvia activo para que lo tenga en consideración en cualquier actividad que usted vaya a realizar. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo.